La digitalización forma parte de nuestras vidas, está presente en todos los aspectos. Hoy, en nuestro programa, queremos conocer cómo se está llevando a cabo ese proceso de digitalización. Arranca Campo Salmantino. Asaja ayuda gratuitamente al solicitar y tramitar la ayuda del programa Kit Digital para su explotación agraria y o ganadera. En concreto, desde Asaja Salamanca tienen dos líneas de asesoramiento, una integral con el proceso de tramitación y su implantación y otra línea como agente digitalizador con el propio kit digital. Desde la OPA animan a los profesionales a gestionar este kit digital a través de Asaja Salamanca, con el objetivo de adaptarse a esta nueva forma de proceder. De todo ello hablaremos en el programa de hoy, no se lo pueden perder. ¿Se puede? Buenos días. Estamos con Mariano Lea, vamos a hablar del kit digital. Lo primero, Mariano, ¿qué es el kit digital? El kit digital se trata de un programa público de ayudas que da el gobierno de España y que va dirigido a empresas, a pequeñas y medianas empresas del sector productivo, con el objetivo de hacer una implantación de soluciones digitales. Digamos que procede de los fondos europeos, de los fondos Next Generation, y que está dentro del plan de recuperación, transformación y resiliencia que hizo la Unión Europea. ¿A quién va dirigido este kit digital? Va dirigido en este caso a pequeñas y medianas empresas, o sea, empresas de sectores productivos de entre 0 y 50 trabajadores. ¿Cuál es el importe de las ayudas para la implantación del kit digital? Pues digamos que hay varios tramos en lo que es el importe de las ayudas. En el tramo de 10 a 50 trabajadores, pues digamos que tienen acceso a hasta 12.000 euros de ayudas, ¿vale? Luego en el tramo de 3 a 10 trabajadores, pues podrían tener acceso a un bono digital de 12.000 euros. Y un tercer tramo, para autónomos y pequeñas empresas de entre 0 y 3 trabajadores, que podrían disponer de un bono de 2.000 euros. ¿Hay algunos plazos de solicitud que cumplir? Aquí en Asaja tenemos dos líneas como de asesoramiento. Por un lado hacemos un asesoramiento integral, tenemos como una oficina de asesoramiento del kit digital, en la cual asesoramos a todos los sectores productivos de lo que es el kit digital, del proceso de tramitación y de cómo podrían implantarlo, ¿vale? Y luego ya tenemos otra línea, digamos, más específica de Asaja, en la que ya, entre comillas, actuamos como agente digitalizador y en el que ya más dirigido a lo que es agricultores y ganaderos exclusivamente, pues disponemos de el propio kit digital de Asaja, ¿vale? Entonces, este kit digital de Asaja, lo que hemos tratado es de aprovechar estos fondos que han llegado de la Unión Europea para poder dar solución a uno de los mayores retos que nos vienen en este año y en los sucesivos años, que es la implantación, que nos obliga al gobierno a la implantación del cuaderno de explotación digital. Esto es un gran reto para nuestro sector porque es algo muy complicado, algo que va a costar muchísimo implantar, pero que bueno, es obligatorio y va a haber que hacerlo. Entonces nosotros llevamos ya un tiempo trabajando en cómo podíamos conseguir una herramienta pues tecnológicamente muy desarrollada que nos facilitara tanto a los agricultores y ganaderos como a los propios técnicos de Asaja pues poder tramitar en un futuro el cuaderno digital de explotación. Y eso es lo que hemos hecho, aprovechar que cada agricultor pueda pedir este bono digital y se pueda utilizar en un kit que lleva incluido el cuaderno digital, ¿vale? Es la tecnología, es una empresa con la que nosotros hemos llegado a un acuerdo que tiene esta tecnología y es lo que ofrecemos. ¿Por qué solicitar este kit digital con Asaja? Nosotros incluimos una tablet de ambientes exteriores que es bastante práctica para poder llevar en las actuaciones diarias de cada agricultor o ganadero y ahí va incluido el cuaderno digital y ahí puedo hacer las anotaciones que correspondan. Y por otro lado, el kit digital de Asaja
pues durante 10 años no va a tener ningún coste ni de mantenimiento, ni de actualización, ni de nada. Todo va a ir incluido durante 10 años al agricultor o al ganadero que lo coja, pues no va a tener ningún gasto de ese tipo. ¿Podríamos decir que el kit digital es el software y el cuaderno es donde van las anotaciones? Ahora mismo, en la actualidad, lo que tenemos es un cuaderno de campo que se utiliza en la agricultura y que se hace en papel. Y se entrega a la administración en papel. Y además se entrega pues cuando una vez al año o cuando se solicita. Sin embargo, en el cuaderno que va a ser los datos, pues pueden ser parecidos, pero ahora es un cuaderno digital. Ajá. Y entonces, digamos que es que los datos que tiene la administración pues van a ser casi instantáneos. O sea, se van introduciendo los datos en el cuaderno digital y sí, pasan directamente a la administración en determinados momentos. Ajá. Esa es la gran diferencia, o sea, que hay que hacerlo casi instantáneo, ¿vale? Y ese es el reto importante que tiene esto. Y bueno, yo creo que una cosa importante que quería destacar también es los plazos. Para el kit digital, el plazo para poder solicitarlo es hasta el 31 de diciembre del 2024. Pero son ayudas, además, que son por concurrencia competitiva. Entonces, van a ir hasta que se acaben los fondos, se podrá ir pidiendo. Con lo cual, yo recomendaría a la gente que cuanto antes lo vaya tramitando, pues mejor. Pues muchas gracias, Mariano. Precisamente del cuaderno digital que mencionábamos ahora, vamos a hablar a continuación de él con Rebeca. ¿Sí? ¿Se puede? Sí, adelante. Encantado, Rebeca. Igualmente, José Ángel. Mira. Cuaderno digital. Mencionábamos hace unos instantes lo que era el cuaderno digital, la transformación que va a haber, y precisamente pues de ello, como decíamos, vamos a hablar con Rebeca. Antes de nada, ¿actualmente los agricultores están rellenando el cuaderno de campo? Sí, bueno, desde el año 2012 es obligatorio para todos los agricultores disponer de un cuaderno de explotación que tiene una información, sobre todo de tratamientos fitosanitarios. Las explotaciones que están en zona vulnerable tienen que aportar también información sobre los fertilizantes, y luego explotaciones que tienen líneas agroambientales tienen que informar de las labores que realizan, o incluso en ganadería, de los movimientos que se hacen de entrada y salida de pastos. Eso, más la información básica, datos personales, la maquinaria con la que se trata esos productos fitosanitarios, o incluso el aplicador, el que lo realiza, es una información que, junto con documentación, facturas, documentos de recogida de los envases, bueno, pues la comunidad autónoma puede solicitar en cualquier momento y el agricultor pues lo tiene que aportar. Y eso ya, como digo, se viene realizando desde el año 2012 de manera manual, algunas veces con programas informáticos, pero bueno, la Junta de Castilla y León dispone de una base de datos muy básica, una hoja de cálculo de Excel, que también, bueno, a través de eso se puede rellenar, y así lo están haciendo. A partir de ahora, ¿qué diferencia va a haber fundamental entre la llegada de este cuaderno digital? Va a haber diferencias sustanciales. Lo primero que tenemos que saber es que va a ser obligatorio a partir de septiembre del 2024. En ese momento, todos los agricultores tienen que estar preparados con una aplicación informática que les permita grabar esos datos y ponerlos a disposición de la administración. Como digo, hasta ahora era la Junta de Castilla y León, la comunidad autónoma, quien podía solicitar esa información, pero a partir de ahora, en septiembre del 24, será incluso el Ministerio. Y eso habrá que hacerlo de manera continuada. Es decir, desde que se realiza un tratamiento, en el plazo de un mes, tenemos que meter esa información en la aplicación informática y ponerla a disposición de la Junta y del Ministerio. Para los agricultores, pues bueno, son muy profesionales y seguro que se adaptan al sistema, pero tenemos que poner en marcha todo el procedimiento y adelantarnos a ese septiembre del 24, porque no podemos llegar a esa fecha sin tener preparado todas las herramientas. Asaja ya dispone de una aplicación informática
Tenemos todo, la forma de proceder la conocemos, lo único que hay que informar, estamos en fase de informar y asesorar, bueno, que los agricultores soliciten el kit digital para que el apoyo no tengan que disponer de, económicamente de un dinero para poder solicitar esa aplicación, y después nosotros pues, lo pondremos en marcha porque ya, como digo, estamos preparados y tenemos todos los conocimientos que hay que tener. ¿Va a cambiar mucho esa forma de proceder? Porque algunos profesionales del campo han nacido ya o se han criado en lo que es la era digital, lo tienen como muy asumido, pero hay otras generaciones anteriores que a lo mejor les va a costar más. Ellos se adaptan enseguida a todos los cambios porque la propia PAC cada 5 o 7 años cambia la normativa y entonces se tiene que adaptar. Y en este sentido pues no creo que sea difícil. Lo que pasa es que sí que va a suponer un tiempo que tienen que dedicar y unos conocimientos y adaptarse un poco a la sistemática. Para empezar, pues quizá están acostumbrados a rellenar la documentación de la PAC y los cultivos que van a sembrar cada campaña en el mes de febrero-marzo, y ahora van a tener que adelantarse e informar de esos cultivos a partir de los meses de septiembre, octubre, noviembre, que es cuando empiezan a realizar las siembras. En ese momento ya tendrán que decir qué tienen previsto sembrar, tendrán que empezar a decir qué tratamientos están haciendo, y todo eso tienen que grabarlo en diferentes tipos de bases de datos. Por ejemplo, en el REACIL, es una base de datos que hasta ahora no estaban utilizando. Bueno, pues en septiembre del 24 tendrán que grabar los cultivos de la campaña 24-25. A partir de esa base de datos, las aplicaciones comerciales o la propia administración tiene ya una aplicación del cuaderno de explotación digital. Cogerá esa base de datos, esa información, las aplicaciones informáticas la cogerán del REACIL y podremos grabar todos los tratamientos, abonados, incluso riegos, etcétera, todo lo que se nos vaya exigiendo. Y después hay un conjunto de bases de datos que también están anexas a estas aplicaciones informáticas, son bases de datos como el RETO, el ROPO y base de datos general que va a tener el Ministerio, que se llama también SIES. Todo eso es una información que tienen que hacer profesionales y grabar y tener un poco control, lo tiene que hacer profesionales porque el agricultor solamente él va a ser muy difícil que lo lleve a cabo. ¿Ese entonces es el consejo que podríamos dar a los agricultores? Sí, el primer consejo es que lo pongan en manos de profesionales, nosotros en ASAJA estamos ya preparados, y luego pues que se adelanten a conocer esa información, a pedir el kit digital y empezar desde primeros de año con la adaptación al sistema, aunque sea voluntariamente y no nos lo exijan hasta septiembre del 24, pero bueno, voluntariamente cada uno ya puede ir adaptándose y preparándose al nuevo forma de proceder. Pues muchísimas gracias, Rebeca, y ahora vamos a ir a hablar con Francisco, de lo que es el DNI también electrónico, que me imagino fundamental, ahora con lo que es la implantación también del cuaderno digital, muy necesario. Hola, Fran. José Ángel. Buenos días. Buenos días. Fran, coméntenos, ¿cómo se puede obtener el DNI electrónico? A día de hoy en España prácticamente todos tenemos el DNI electrónico, salvo aquellos que tienen un DNI válido permanentemente. El mayor problema es que casi todos hemos perdido la clave, y esa clave la tendríamos que ir a buscar a la comisaría de policía donde se renueva el DNI. En una máquina nos identificamos con la huella dactilar y metemos una nueva clave en nuestro DNI electrónico. ¿Vale? Y con eso ya podríamos operar con el DNI electrónico. A día de hoy ya casi en cualquier página oficial el método de identificación es el DNI electrónico o bien, en su defecto, el certificado electrónico. Certificado que podemos obtener también identificándonos con el DNI electrónico. ¿Y cómo se puede obtener precisamente ese certificado digital? El certificado digital lo podemos obtener o bien a través del DNI electrónico con un lector en la página de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Desde ahí lo descargaríamos y nos identificaríamos con ese DNI electrónico y con la clave, o acreditando la identidad en un organismo oficial autorizado. Normalmente aquí en Salamanca la gente suele ir al catastro. En cuanto a las notificaciones de la Junta de Castilla y León, ¿cómo se puede acceder a ellas y a los distintos sistemas? La administración cada vez ya no se comunica vía postal, se comunica a través de notificación electrónica, y hay ayudas
concretamente, que solo se comunican, da igual persona física que jurídica, a través de la notificación electrónica. Si no disponemos del buzón electrónico, que para ello nos hace falta el DNI electrónico o el certificado digital, si no tenemos ese buzón, la notificación nos la mandan, si no está abierta, se da por desestimada la ayuda. Es muy importante a día de hoy tener el buzón y tener el certificado para ver las notificaciones. Porque, repito, una notificación que no se abre en 10 días es una notificación desestimada y se da por perdida la ayuda. ¿Para qué sirven este tipo de notificaciones, además de para las ayudas que estábamos comentando? Hay ayudas que dan la opción de notificación postal a las personas físicas y notificación electrónica, pero hay otras ayudas que ya solo se comunican las notificaciones a través del sistema NOTI de la Junta de Castilla y León. Si no tenemos ese sistema de notificaciones efectivo, se da por notificada a la persona y perdería la ayuda si no abre la notificación en 10 días. ¿Podemos poner algún ejemplo concreto? Recientemente hemos tenido la ayuda de Agricultura 4.0, en la cual en la normativa venía especificado que la notificación solo podría ser electrónica. Ha habido sujetos que han solicitado la ayuda, han sido notificados y tenían un plazo de 10 días. Si no lo hubieran abierto, nosotros le hemos facilitado crear el buzón, si no lo hubieran abierto, esa ayuda se daba por desestimada al no contestarla ni haber sido leída, ¿vale? Hubieran perdido la ayuda. Y también a día de hoy ya en la PAC nos permite poner un correo electrónico y en ese buzón nos enviarían todas las notificaciones de la Junta, de las cartas de pago, de si hay alguna incidencia. Entonces es muy importante tener el buzón. Cabe resaltar que es muy importante a día de hoy para todos los trámites de ayudas de la Administración tener el buzón electrónico. Muchísimas gracias, Fran, y esperemos que a todos ustedes les haya quedado mucho más claro todo lo que es este proceso de digitalización que es presente ya entre los profesionales del campo. Retomamos nuestro programa y lo hacemos con otras cuestiones informativas que les ofrecemos en formato breve. Asaja considera inasumible la subida del salario mínimo interprofesional para el sector agrario y reclama mayor apoyo para que el sector agrario pueda asumirlo, es decir, el establecimiento de bonificaciones al empleo para los empresarios agrarios. La situación que arrastran los agricultores y ganaderos en estos momentos es muy preocupante, tras un año de dura sequía que ha mermado las cosechas. Tras varios años de encarecimiento de todos los bienes de producción y con unos precios de venta que no permiten repercutir costes. El año pasado, solo en el tercer trimestre, el número de ocupados en agricultura y ganadería bajó en 34.000 personas respecto al año anterior. Por último, es preciso señalar que el nuevo incremento del salario mínimo interprofesional podría tener consecuencias sobre el precio de los alimentos, algo que el propio gobierno está intentando combatir con la reciente prórroga de la bajada del IVA para algunos productos básicos de la cesta de la compra. El Congreso de los Diputados aprobó la semana pasada el Real Decreto del Gobierno que prorroga las ayudas para afrontar las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania y de la sequía, que incluía la prórroga de la supresión del IVA de algunos alimentos durante 6 meses más. El decreto se tramitará como proyecto de ley para recibir enmiendas y con su aprobación el IVA del aceite y de los alimentos básicos será del 0% y de las pastas del 5%. Más de la mitad de los alimentos a los que se les ha aplicado desde enero de 2023 una rebaja o supresión del IVA han aumentado de precio desde esa fecha, especialmente el aceite de oliva, que acumula un encarecimiento del 53,8% hasta el pasado mes de noviembre, según el Instituto Nacional de Estadística. Tan solo las harinas y otros cereales, las pastas alimenticias, la leche entera y la desnatada y sobre todo el resto de aceites que no son de oliva han disminuido de precio en el acumulado de los 11 primeros meses del pasado 2023 según la estadística más actualizada del INE. El resto de alimentos afectados por esta rebaja o supresión del IVA acumulan subidas de precio. El pan más de un 1,8%, los quesos más de 2,2%, huevos más de 4%, frutas más de 15,2%, legumbres y hortalizas más de 14% y patatas más de un 10,2%. Por otra parte, la AICA ha publicado los datos provisionales del mercado del aceite de oliva 31 de diciembre de 2023. La producción acumulada es de casi 585.000 toneladas, las salidas se situaron en más de 66.000 y las existencias totales en más de 631.000. En el caso de la provincia de Salamanca hay 5 almazaras, 3 entamadoras y 3 envasadoras. Unos datos que constatan el descenso de un 15% del rendimiento de la aceituna por la sequía y las altas temperaturas. El sector denuncia que esta raquítica cosecha por segundo año consecutivo deja las existencias de aceite al nivel más bajo de los últimos 40 años y lo que es peor, anticipan que España podría quedarse sin aceite de oliva por primera vez en la historia a fin de campaña, es decir, en el mes de septiembre.
Nos despedimos, como hacemos cada día, con las instantáneas que han hecho llegar hasta nuestra redacción. Y recuerden que si quieren que sus fotografías salgan en nuestro programa, deben enviarlas a la siguiente dirección de correo electrónico: camposalmantino@asajasalamanca.com. Y un último consejo: si quieren apoyar al sector, consuman productos locales.